Y hoy en el Consejo Municipal se buscaba mediar entre la empresa de energía Arauca Enelar y la empresa de acueducto y alcantarillado en Serpa. Allí no se llegó a ningún acuerdo del pago del servicio de energía que dejó el exgerente en Serpa a la empresa de Enelar. En los próximos días iniciarán una mesa de trabajo para buscarle una pronta solución y mañana presentaremos también la propuesta de Enserpa y también lo que dio a conocer el concejal Santiago Díaz, quien fue uno de los que llamó a las dos empresas a sentarse y llegar a un acuerdo. El Consejo Municipal de Arauca viene realizando la mediación entre la empresa de energía Arauca Enelar y la de acueducto y alcantarillado en Serpa, con el fin que se llegue a un acuerdo para el pago del servicio de energía. Por el momento no hubo humo blanco. El Consejo Municipal ha hecho un ejercicio de mediación y conciliatorio entre las dos partes. Estuvimos por invitación de ellos exponiendo nuestro punto de vista y toda la trazabilidad que le hemos hecho a este proceso de cartera que tiene la empresa en Serpa. Ellos también tuvieron la oportunidad de presentarle al Consejo las gestiones que han adelantado referente a esa deuda y hoy nos hemos sentado los dos en Serpa Enelar conjuntamente con los concejales para buscar ese punto de equilibrio. Como lo dije en mi intervención, lo que pretendemos es revisar hasta dónde podemos llegar. Estamos en igualdad de condiciones, las dos somos empresas de servicio público, las dos tenemos situaciones financieras bastante difíciles, pero hay un tema y es poder concertar ese pago, poder llegar a un acuerdo. La gerente de la empresa de energía Arauca, Lenis Karina Mujica González, dijo que en el Consejo no se llegó a ningún acuerdo, pero se seguirá realizando una mesa de trabajo. No logramos determinar en esta reunión ese acuerdo, sin embargo, hemos definido realizar unas mesas de trabajo previa con nuestros equipos financieros y jurídicos y posteriormente ya volver a sentarnos en una mesa de concertación con la gerencia de Enserpa y la gerencia de Enelar y ya tomar decisiones. Pero básicamente he pedido que sea una propuesta o un acuerdo de pago aterrizado en razón a la deuda que tiene Enserpa y al tiempo de mora que lleva, y que de esta manera pueda ser beneficioso para nosotros como empresa de energía, dada la circunstancia que presentamos en este momento. La funcionaria confirmó que la deuda de Enserpa en el servicio de energía supera los 3 mil millones de pesos. En este momento la deuda de Enserpa está en 3.105 millones de pesos a corte 30 de abril. Ellos nos están proponiendo darnos una inicial de 300 millones y abonar 30 millones de pesos mensuales, que si lo diferimos nos da, con ese valor nos da 7 años, 7 meses, y si cerramos vigencia 31 de diciembre del 2022, ellos abonarían solamente 510 millones de pesos a esa deuda y lo otro tendríamos que esperar 7 años para poder que concluyan y terminen esa deuda. Entonces ahí es donde hemos dicho, evaluemos, revisemos y que mejoremos esa propuesta para que podamos llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes. La empresa de energía Arauca Enelar adelanta un proceso de cobro coactivo contra Enserpa por la falta de pago del servicio de energía en años anteriores. Enelar ya adelanta un proceso judicial de cobro coactivo. La empresa Enserpa, si estima conveniente hacer los aportes de los recursos que tiene, pues Enelar los recibirá. Sin embargo, pues eso no lo tomamos como una causal para terminar el proceso coactivo. Nosotros seguiremos adelante con ese proceso. Pero lo que hemos concertado es que realizaremos esas mesas en aras de buscar ese punto de equilibrio y de poder llegar a ese acuerdo de pago que nos beneficie a las partes. Y esperamos que sea pronto. Está la voluntad de las partes, entonces considero que ese punto de equilibrio puede encontrarse de manera pronta y podamos solucionar pues este inconveniente que se ha presentado en cuanto a la limitación del servicio para Enserpa y la cartera que tiene Enelar en este momento. Por el momento, seguirá el rifirrafe entre la empresa de energía Arauca Enelar y Enserpa por la deuda de la factura de energía que dejó el exgerente de Enserpa.